Bueno, hola, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de este ciclo que llamamos Comunidades Educativas, que surgió durante el año pasado como respuesta a esta situación extraordinaria que nos está sucediendo, nos sigue sucediendo. Y hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar y en esta línea de trabajo que estamos pensando y repensando juntos constantemente de cómo mejorar, ayudar a la práctica docente, pensando en conjunto y de distintas disciplinas, de escuchar a Matías Hernández, que es arqueólogo y que lo voy a presentar en breve. Así que te agradezco, Matías, por esta posibilidad que nos das. No me quiero olvidar de agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca del Congreso que hacen posible este ciclo, que este ciclo se lleve adelante durante todas las semanas. Y que nos da la posibilidad hoy, como decía, de escuchar a Matías Hernández. Antes de presentarlo a Matías, no me quiero olvidar de agradecerle a la doctora Ana Igareta, con quienes trabajamos hace muchísimo tiempo y que tiene esa devoción por la divulgación, por generar conocimiento, producir conocimiento, pero principalmente, y es una de las grandes virtudes que tiene, de generar equipos y de que esos equipos se desarrollen. Así que te agradezco, muchas gracias, Ana, por presentarnos a Matías y también a Mauricio, que me olvidé en su momento Mauricio. de agradecerlo. Así que vuelvo a agradecer a la doctora Ana Igareta por esta posibilidad también que nos da. Paso a presentar a Matías. Cualquier consulta, sugerencia, duda que vaya apareciendo durante la charla, nos la pueden ir haciendo a través de las redes sociales y Matías las va a estar retomando durante la charla o al final de la charla cuando lo crea conveniente. Matías Hernández es licenciado en Antropología por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del equipo de arqueología histórica que dirige la doctora Ana Igareta. Participa en diversos proyectos científicos ligados a la conservación y el análisis del patrimonio arqueológico. Es director del grupo ADAMA, que se ocupa de la evaluación del impacto, rescate y salvataje de sitios arqueológicos y paleontológicos. Ha publicado múltiples investigaciones en distintas revistas especializadas. Ha participado, entre otros, en el peritaje de restos históricos de Casa Rosada. Si me equivoqué en algo o querés agregar algo de tu CV, Matías, te dejo la charla a disposición. Te agradezco por esta posibilidad de pensar y repensar, como digo, cada jueves, la práctica tan indispensable que realizan los docentes día a día. Así que te agradezco por tener esta posibilidad de generar este vínculo, este puente entre la comunidad científico-académica y la comunidad educativa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás. Primero, gracias por el espacio. También gracias a Ana por darme la posibilidad de conocerte y hacer esta actividad que está buenísima. Y obviamente a la biblioteca, porque estuve viendo todas las charlas y la verdad que está una cada vez más interesante que la otra. Y bueno, hoy nos toca hablar un poquito de arqueología. La idea con la que más o menos planteé el taller, es hacer que articule de una manera un poquito más fácil, digamos, en estos tiempos que están bastante complicados, con lo que es la primaria, el colegio, ¿no? La primaria y la secundaria, una serie de definiciones, vamos a hablar un poquito, para poder encontrar actividades alternativas, y así lo pensé desde el lado de que me parecía re interesante que los chicos tuvieran diferentes incentivos de las carreras que posiblemente a futuro, después de terminar todo lo que es la etapa de la secundaria, aquellos que deseen y tengan la posibilidad de hacerlo, se les haga hasta por ahí más sencillo o por lo menos conocido el abanico de carreras que se le presentan, ¿no? Y saber más o menos de qué se trata cada una. Entonces, bueno, hoy hablamos a ver de arqueología, cómo podemos introducirla dentro de lo que es la currícula de la primaria y la secundaria. Ahí les voy a compartir pantalla. Tomás, ¿me confirmás si se ve bien? Sí, perfecto. Matías, ahí si le puedes Buenísimo. estar en pantalla completa, mejor. Ahí Gracias. vamos. Bueno. El título que le pusimos fue La arqueología como herramienta en la escuela. La idea es esto. Lo que voy a plantear
Vamos a desarrollar los siguientes puntos. Por un lado, algunas definiciones, experiencias, y vamos a hablar también de actividades. Vamos a hablar de conceptos y definiciones generales, sencillas, cosas de que los profes puedan adquirirlos y poder transmitírselo a los chicos. Vamos a compartir algunas, bueno, les voy a compartir, en realidad yo hablo como si estuviera hablando con alguien, pero vamos a compartir experiencias, más que nada, bueno, a lo largo de lo que yo fui trabajando con el equipo que fui, primero formé parte, después fueron amigos, así que a partir de las experiencias vamos a dar diferentes ejemplos de lo que es el trabajo de un arqueólogo, y después vamos a plantear una serie de actividades, para que los chicos puedan incorporar la arqueología de manera un poquito más lúdica, y también un poquito más de hacer esto de lo que es entrar en el ámbito de la investigación. Bueno, ¿qué es la arqueología? Primero vamos a arrancar con una definición sencilla. Es una ciencia social dedicada al estudio e interpretación del pasado de la humanidad a partir de sus restos materiales. O sea, esta definición la hacemos bastante general. ¿Por qué? Porque la arqueología abarca, o sea, cuando hablamos de restos materiales, estamos hablando de un conjunto infinito de opciones, ¿no? Desde fragmentos hasta objetos, como que yo puse algunos ejemplos, verán que son todas totalmente diferentes, corresponden a épocas muy distintas. Y no estamos hablando de los objetos de tamaño, por ahí uno se piensa que son tamaños ínfimos, pero bueno, estamos hablando de objetos y de sitios arqueológicos. Entonces la arqueología abarca una inmensidad temporal y de artefactos, ¿no? Esta es una definición general que aplica a todas las ramas o formas de hacer arqueología. La arqueología, esta es la definición que yo les di como para que se comprenda lo que es la disciplina, ¿no? Pero después, bueno, como recién dijimos, los objetos y estructuras que se rescatan o se descubren son muy variados y depende también del área o orientación, el tiempo, el tiempo prehistórico, el tiempo histórico. Pensemos que la arqueología abarca la prehistoria y la historia de los artefactos creados por la humanidad. Desde la primera herramienta. Entonces, teniendo estas variables, como ser el tiempo, el ambiente y la orientación, es cuando se va a hacer más específico el objeto de estudio y así aparecen las diferentes ramas o subáreas o subdivisiones que tiene la arqueología. Bueno, volviendo a estos tres puntos de los que estábamos hablando, vamos a dar un pequeño repaso por algunas de las ramas o la subdisciplina dentro de esta arqueología, ¿no? Recordemos que estamos hablando, por un lado, la especialización, el tiempo y el ambiente. En estas tres variables juegan entre sí y surgen diferentes especificidades dentro de lo que es el campo de acción del arqueólogo. Algunas de las más conocidas y también de las más novedosas, posiblemente. Vamos a hablar un cachito así muy para arriba, para que no se nos pase el tiempo con esto, porque podemos estar hablando horas. Tenemos la arqueología subacuática. La arqueología subacuática va a estudiar todos los materiales que se encuentran debajo del agua, sumergidos, debido a inundaciones, naufragios o hasta alguna batalla. Lo único que tiene, bueno, la característica que la distingue, es que necesita de un equipamiento muy particular y ser experto en buceo, ¿no? Después tenemos la arqueología prehistórica. Le digo prehistórica porque engloba a todo lo que es el paleolítico, el neolítico. Lo puse como manera general porque estudia los registros materiales de la humanidad en periodos, si queremos decirlo, anteriores a la escritura, anteriores a la explosión europea comercial, transatlántica, de contacto. Después, por otro lado, vamos a tener la geología clásica, que por ahí está la más famosa, la más conocida, la que se ve en las películas, que va a tratar sobre lo que es el Viejo Egipto, el Antiguo Egipto, Roma, Grecia, Mesopotamia,
Y todas estas civilizaciones que tuvieron un desarrollo cultural muy evidente y hasta el día de hoy imponente, ¿no? Por las pirámides, un montón de no solo de esculturas, sino de sitios arqueológicos en lo que es el viejo mundo. Después tenemos una pequeña área no muy conocida, que es la arqueología de batalla. La arqueología de batalla o de conflicto, también la arqueología urbana. Digamos, estos dos estarían dentro de lo que yo llamaría arqueología histórica. ¿Por qué? Porque la arqueología histórica va a estudiar entonces el mundo moderno, ¿no? Relacionado con la expansión europea y las urbanizaciones complejas. Yo no sé si se viven ahí, porque corrí lo de... Voy a sacar yo de acá. Espérame un segundito. Ahí está, ahora sí, veo todo perfecto. Como le decía, la arqueología histórica estudia entonces lo denominado como mundo moderno relacionado a la expansión europea y a las urbanizaciones complejas, a los viajes intercontinentales, al mercantilismo, al capitalismo, al colonialismo, imperialismo, industrialismo, entre algunos de los aspectos más relevantes. Todos estos procesos fueron tan significativos que, bueno, también hacen que la arqueología siga creciendo en sus diferentes ramas, ¿no? Entonces, para dar un par de ejemplos, en este momento tenemos arqueología de batalla. Ahí es una pequeña foto que pusimos en el Teyucuaré, en Misiones, un trabajo que después vamos a desarrollar un poquito. Y después, en Urbana, es el último trabajo que hicimos junto a Ana y a todo el equipo en el centro de Buenos Aires, en Monserrat, en Moreno 550. Es una cisterna que apareció en el medio de una obra en construcción. Bueno, después tenemos ejemplos como la arqueobotánica, la arqueoentomología. La arqueoentomología, ¿qué va a hacer? Va a buscar fauna entomológica asociada a restos arqueológicos o colecciones arqueológicas, ¿no? Arqueobotánica también, pero con la parte de vegetal, digamos. La zoarqueología por ahí va a hablar de la interacción de ciertos animales con el registro arqueológico, cómo lo perturba y cómo también cuando se encuentra dentro, ¿no? Cuando hay restos animales, óseos, en el mismo registro. Arqueología urbana. Vamos a hablar un poquito de arqueología urbana, que es lo que aprendimos en los, estuve aprendiendo en los últimos años, se sigue aprendiendo porque es una rama bastante joven de la arqueología y es la que venimos desarrollando con todo el equipo del grupo Adama, junto con Ana, bueno, Romina Yameluca, Ramiro Sumamil, un montón de chicos que formamos parte del equipo. Después les recomiendo que entren a la página porque ahí van a ver todas las experiencias. Acá vamos a hacer algo bien sintético. Pero bueno, es un equipo interdisciplinario que también tenemos arquitectas, estudiantes de arqueología como Florencia Chechi, Mauricio, el paleontólogo que dio la clase anterior, no la anterior. Y bueno, es un equipo interdisciplinario que formamos para afrontar estos nuevos desafíos. Bueno, acá les voy a mostrar un poquito el trabajo que hicimos en Moreno 550, que recién se lo nombraba. ¿Qué características tiene la arqueología urbana? No les puse mucha letra, porque en realidad me interesa más que en lo que yo voy diciendo lo vean en los ejemplos de las fotografías y los objetos que fui colgando, para que puedan relacionarlo y no se pierdan leyendo por ahí el power. En realidad lo que trabaja la arqueología urbana son con los tiempos de la arqueología histórica. No estamos alejados, como la típica arqueología por ahí que uno se imagina, en el medio del campo, sino que convivimos con una ciudad, la mayoría de las veces superpuesta, a la que estamos buscando o tratando de rescatar, ¿no? Interactuando con los peatones, con vecinos,
Y en la mayoría de los casos, con los tiempos y las maquinarias en de la obra en construcción. La arqueología urbana lo que se caracteriza es que se trata de búsquedas o trabajos dentro de lo que son los ámbitos urbanos. Entonces, como todos sabemos, las ciudades se van reemplazando con el tiempo y se van superponiendo y van formando los estratos, digamos, a los que estamos habituados nosotros dentro de lo que es esta rama de la arqueología. Muchas de las unidades estratigráficas con las que nos encontramos están interrumpidas o directamente son artificiales, hablando en términos de cómo se formó, porque son productos de relleno, de desecho o de construcciones, demoliciones y vuelta a construir, ¿no? Y nos encontramos no solo con restos de estructuras o objetos pertenecientes a familias o actividades que se desarrollaban en esos lugares, sino también a los restos de construcción de esas mismas estructuras, a los objetos de descarte de la obra, a los operarios que formaban parte de esa construcción, de ese edificio del cual nosotros ahora solo encontramos posiblemente los cimientos. En síntesis, es un mosaico de realidades y nuestro trabajo es interpretarlo, ¿no? Voy a pasar a la próxima. Bueno, acá después de hablar un poquito en general de lo que es arqueología, les sugiero una actividad, como primera actividad, si quieren anotarla, si no después me la pasan, me preguntan por las redes o vuelven a ver el video, me parece que lo van a colgar. La pregunta es, la actividad, digo, es preguntarle a los chicos en el cole, plantear qué se entiende por arqueología, sin ningún dato. Simplemente a primera mano, qué es lo que entiende por arqueología y que lo expliquen desde un dibujo, una redacción, lo que les parezca de acuerdo a la edad con la que estamos trabajando, ¿no? Por otro lado, también algo que está en desuso, pero buscar la etimología de la palabra y una definición y que después la compartan para poder sacar diferentes conclusiones. O por ahí pasa esto de que alguno leyó sobre una rama de la arqueología y el otro presenta una descripción más general, o por ahí una descripción que quedó en desuso. Y estas cosas están buenas para poder comparar y actualizar conocimientos. Y de paso también, algo que por ahí está en desuso, que los chicos se sientan en la necesidad de tener que buscar información más allá de lo que por ahí trae un manual, que es algo muy sintético, ¿no? Bueno, ya que hablamos de las ramas, buscar ejemplos de los objetos que encuentra cada rama, imágenes, fotos, lo que les parezca. Y si tienen más ganas todavía, buscar en redes sociales como en Facebook, en Instagram. Hay un montón de sitios que, como mostró Mauricio la semana antepasada, que se van formando, que por ahí son más de divulgación, que está buenísimo, o que te mantienen al tanto de lo último en cada una de las diferentes disciplinas. En este caso, bueno, Tomás después va a compartir seguramente por redes, por ahí por el chat, pero nosotros formamos este equipo Adama y tenemos la página, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Después también está el equipo interdisciplinario de Xincal. Está muy bueno lo que hacen. Después, por otro lado, también quería compartir el laburo de Lore Salvatelli, que está colgando unas imágenes que están muy buenas, con diferentes artefactos muy, 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 muy viejos, pero lo que van a ver es que está sencillo explicado en imágenes, con los datos precisos, como para que te llamen la atención. Entren después al Face del Museo Huacuyari de Posadas. Ahí Lorena está haciendo un laburo espectacular. Un segundito porque no veo qué dice el título. Bueno, ¿qué es lo que hace un arqueólogo? Y esto es un latiguillo
De todos los que van a ver el arqueólogo, porque influyó muchísimo en nuestra forma de ser. Y esto lo saqué de Ana también, porque ella lo pone en todas las charlas que da. Pero bueno, esta es la fama que tenemos nosotros. No sé si llega a ver. Tenemos todo un videoclub que ya no existe esta extinción, me doy cuenta de lo viejo que soy a medida que hablo, pero bueno. Digamos que se fomenta mucho esta cosa casi superpoderosa de los arqueólogos, encontrar tesoros y estar corriendo todo el tiempo en un estado físico envidiable. Pero la realidad, ¿qué es lo que hace un arqueólogo? Tomás, ¿esta barra de acá del Zoom les molesta en la exposición o les permite ver toda la pantalla completa? La veo yo solamente. No, no, nosotros no la estamos viendo, Mati, así Ah, no te... perfecto. Acá abajo vi todos los patitos estos en fila, entonces. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que hace un arqueólogo? Mi idea fue plantear desde las tres actividades como las más sencillas. Por un lado, tenemos la docencia, que, bueno, es dar clases sobre arqueología en la Facu. O esto mismo que estamos haciendo en este momento, que es intercambio de saberes, talleres, capacitaciones. Pero me voy a centrar en lo que es el trabajo de campo y el trabajo en laboratorio. Mis primeros pasos fueron por el laboratorio. Trabajé muchos años, sigo trabajando, ojalá que sea para siempre, laburando en el Depósito 25 del Museo de La Plata, el Depósito de Arqueología. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos lugares. Primero vamos a arrancar por lo que es el trabajo de campo. Muy resumido, el trabajo de campo, resumiendo las tareas, digamos, haciendo una síntesis de la actividad que se hace, lleva tres etapas, podríamos decirlo, hablando así muy general, sintético: prospección, excavación y laboratorio. Las prospecciones. Analizar el terreno, el potencial que tiene ese terreno, la posibilidad de hallazgo o no. Puse ahí como ejemplo un montón de chicos buscando en el pasto algún resto que diera la pauta de que posiblemente haya algún sitio arqueológico. Pero en la ciudad la prospección es también caminar sobre el terreno en el cual, por ejemplo, se va a desarrollar una obra, o donde, que puede ser el paso de un camino, la construcción de un puente, o un mismo edificio. La excavación ya en sí es una vez que por accidente se descubre que bajo el terreno donde se iba a trabajar o se iba a desarrollar una obra, se encuentran restos que posiblemente sean arqueológicos, entonces, si se comprueban que sí, para esto hay que hacer la excavación. Y después el laboratorio. El laboratorio, no el laboratorio que hablamos antes, que yo marqué, sino el laboratorio de qué es lo que se hace cuando empieza a surgir material de la excavación en el sitio de trabajo. Una cosa es la extracción y después el procesamiento primario, digamos, que ponerlo en condiciones como para empezar a trabajar todo lo que es el fichaje, la fotografía y la entrega a la autoridad de aplicación, al museo, a patrimonio, a que en ese momento sea el encargado de recibir, ¿no?, el material. Cualquier arqueólogo puede ir a excavar donde quiere, nada más lejos de todo eso. Debe pedir permiso a la autoridad de aplicación, o sea, se debe presentar un proyecto de investigación que debe cumplir con una serie de requisitos, presentar la documentación necesaria que justifique el pedido de excavación a la autoridad de aplicación, como les he dicho, y esperar su aprobación. Esperar y esperar su aprobación. Otra posibilidad es esta que les comenté antes. O sea, por un lado, esto está lo que es la investigación por motus propio. O sea, uno decide, se está desarrollando un tema y presenta el proyecto porque ese tema le implica
que debe ir al campo a comprobar o a excavar o a prospectar, ¿no? Entonces desarrolla un proyecto de investigación. Y por otro lado, es esto que por ahí estamos desarrollando nosotros desde el Grupo ADAMA, que es trabajar esta beta privada, en donde ante la necesidad de un especialista, en este caso un paleontólogo, un antropólogo, un arqueólogo, perdón, nos presentamos en la obra con la función de hacer un seguimiento, una guardia arqueológica o paleontológica, y bueno, y ver todo lo que surge, ¿no? Puede ser un rescate arqueológico porque la obra ya empezó y nosotros tenemos que ir a ver si debemos rescatar la estructura que se encontró durante la excavación, analizar el material o simplemente ante la posibilidad de la zona donde se encuentra, por ejemplo, si es en el casco histórico de una ciudad, lo que se suele realizar y lo recomendable y lo que nosotros recomendamos es hacer una guardia arqueológica para ante cualquier situación poder explicar y a su vez también capacitar a todos los operarios de la obra la manera de manejarse ante cualquier hallazgo, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos? Muchísimas. Las que tenemos a mano, desde un cepillo de dientes viejo a todo esto que yo les muestro ahí, estas son las más sofisticadas. La realidad es que nosotros también vamos agarrando todo lo que queda en casa porque es un laburo muy minucioso y de mucho desgaste. Entonces estamos constantemente reemplazando las herramientas. Pero bueno, mucha fotografía porque es necesario contextualizar todo el hallazgo porque cualquier artefacto o cualquier estructura sacada del lugar donde se encontró, es un objeto que no tiene valor, o por lo menos va a llevar el doble de trabajo darle ese valor, buscándole el contexto a algo que se perdió simplemente por no haber sacado una fotografía, hacer un GPS de coordenadas, tomar las medidas y registrarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de las experiencias de campo que les puedo contar. Vamos a hablar de dos nada más, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Estamos medio ya. La primera es el Teyucuaré. Los ubico un poquito. El Teyucuaré es un lugar, es un parque provincial en Misiones, donde fuimos con todo el equipo a revisar lo que eran unas estructuras que formaban parte de un paseo turístico dentro del Parque Provincial Teyucuaré. Con una historia bastante confusa y con datos erróneos. Estas son las estructuras que estaban en el medio de la selva. Para que se haga una idea, no sé si ven el puntero del mouse, nosotros estamos más o menos por acá trabajando. Estuvimos, yo por lo menos estuve en tres campañas diferentes, más de casi 2 meses estuvimos. Ana estuvo en unas cuantas más. Bueno, yo les traje un poco de imágenes para ir contando más sencillo. Estas estructuras de piedra, imagínense que son bastante modernas a la vista, son estructuras por ahí precarias para lo que uno está acostumbrado a pensar en lo que es una casa, pero imagínensela que está en el medio de la nada, en el medio de la selva, ¿no? Lo que estuvimos haciendo fue hacer un trabajo, hicimos un poquito de prospección, hicimos excavación también, no muy profunda, porque más que nada lo que fue en la primera etapa era reconocer estas tres o cuatro estructuras, si no me equivoco. Contextualizarlas, ¿no? Y bueno, esto es lo que es el trabajo del arqueólogo, se los pongo en imágenes, en el campo, ¿no? Acá la vemos a Ana, que estaba en los de History Channel, hay una serie que se hizo, unos cuantos, creo que dos capítulos forma parte, y si no es imagen, llamada Hunting Hitler, que creo que viene la segunda campaña a acompañarnos mientras nosotros excavamos, hicieron todo un documental. Acá está Romy Yameluca, bueno, parte del equipo laburando.
Esto es lo que yo les mostraba, que dependía mucho. Bueno, acá el contexto es totalmente diferente al que les mostré, lo que explicaba en Urbana, porque bueno, es una estructura en el medio de la selva donde tiene todo un deterioro natural, en donde la vegetación avanza y el derrumbe se ve, ¿no? Es evidente todas las paredes caídas. Acá está también Alexis, que forma parte también del equipo. Bueno, esto fue el material que fue apareciendo en la excavación. Fíjense el volumen de material. Lo que hacemos nosotros cuando encontramos este volumen, este material, quiero decir, material ese, que es llevarlo a la base, digamos, donde volvemos después del laburo, y hacerle procesamiento a este primario, ¿no? Que les digo, que es primeramente sacarle todo el sedimento, contabilizarlo, ponerlo en condiciones de fotografía, para después hacer la etapa posterior, que es catalogarlo y ficharlo, ¿no? Fíjense la cantidad de material y el trabajo minucioso que implica, ¿eh? No es que nosotros metemos palas y salen estas cantidades, sino que caen con pequeños cucharines hasta dar con los objetos. Así aparecían los objetos. Esto es, acá ya había pasado por un proceso de limpieza. Y así van quedando los objetos después del proceso final de limpieza, con las restauradoras también que formaban parte del equipo. Fíjense las imágenes que les mostraba de las ampollas, cómo terminaban después del proceso de limpieza, las monedas que se encontraron. Bueno, por ese lado teníamos lo que era el trabajo de campo, de lo que es arqueología, por ejemplo, de batalla, ¿no? Porque esa es una región de estructuras que se encontraban en el borde de cercano a Paraguay, y que bueno, con la represa, bueno, había cambiado la cota, y entonces una de las hipótesis es que eran estructuras, son estructuras de vigía o de control, porque la confusión era que el material se habían reutilizado estructuras jesuíticas. Y bueno, Lorena Salvatelli fue una de las que nos ayudó y la que definió, con los conocimientos que tienen en arqueología jesuítica, es que los materiales simplemente eran materiales similares, pero como vieron en las imágenes, eran estructuras modernas. Era como haber encontrado una casa en el medio de la selva, como les dije, y no estructuras jesuíticas reutilizadas. Pero bueno, eso quedará para otro momento, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para todos los detalles. Moreno 550. Moreno 550 es otro de los trabajos que está bueno a veces los cuento, porque tiene que ver con todo lo que es el labor del arqueólogo. Y esto es lo que hace poquito, hace un par de años, y fue la primera etapa, la más larga, un año completo, y unos meses al principio de año estuvimos con Ana. Un mes, no, 10 días estuvimos nada más para terminar, finalizar lo que nos quedaba de la obra. Aparece una estructura durante una obra en construcción, nos llaman a trabajar y arrancamos con la limpieza de lo que era posiblemente una cisterna o una estructura circular. Asociada allá abajo, no sé si la pueden llegar a ver, está la cisterna por acá. Es esta de acá, está acá, y nosotros, 4 metros más o menos arriba, o un poquito más, si no me equivoco, empiezan a aparecer otras estructuras. Fíjense la superposición que hay, porque estos son todos los muros, casi las bases de otras estructuras, ¿no? Esto cuenta un poquito la historia del terreno. Estuvimos trabajando un año completo, excavando en paralelo con el avance de la obra, articulando con los diferentes operarios que estaban permitidos en ese momento, porque la obra se detuvo, obviamente, ante semejante hallazgo. Entonces tenía las funciones mínimas, y el avance era en cooperación con los operarios que se presentaban en la obra. Aunque no solamente era la labor de ellos, sino que nos ayudaron muchísimo, porque eran la cisterna, como después la van a ver, tenía fragmentos de demolición muy grandes, que si no fuera por la mano de la maquinaria,
de las retro, eran imposibles retirarlas. Fíjense que hay otras precauciones que tomamos como hacemos este tipo de arqueología, porque como estamos en una obra, en constante, una obra abierta, debemos usar casco, debemos usar arnés, si entramos en profundidad, constantemente guantes, vestimenta con manga larga, cuando es necesario, justo pongo una foto donde no estoy con manga larga, pero no, lo recomendable es estar con manga larga. Y bueno, hay que atenerse a todos los lineamientos de seguridad e higiene, ¿no?, que tienen las obras. Empezaron a aparecer luego de las estructuras, empieza a aparecer el material, ¿no?, que estaba asociado al sedimento. Y con el primer proceso de limpieza aparece el volumen de material, que después nos lleva un largo tiempo de limpieza y una caratulación primaria, digamos, que es detectar mínimamente de qué tipo de cerámica estamos hablando, ¿no? Ahí está Juli también y Ezequiel, que también forman parte del equipo. Y así fue avanzando la obra. Acá estábamos, todos estos eran, y estuvimos más adentro de la cisterna para sacar el volumen de no sé cuántos camiones de tierra, hasta que fue imposible, bueno, necesitamos de la maquinaria. Avanza la limpieza de la cisterna hasta que actualmente esta es la situación en la que se encuentra, totalmente despejada, y a futuro, si Dios quiere, va a ser parte no, sino que va a ser la número uno en la representante del Museo Sitio, que se va a hacer en Moreno 550, en un edificio donde inicialmente estaba planteado otra estructura, y bueno, se modificó todo para respetar y mantener el patrimonio. Estos son los objetos que encontramos. Algunos, ¿no? Porque el volumen fue gigante. Fíjense que apareció loza, apareció porcelana, apareció gres, que son estas botellas. Estas botellas que pasaron son las botellas de Ginebra. Estos son los baldes de zinc. Esto fue lo último que apareció, la pava, este balde. Platos con pintados a mano, en este caso, pelelas, ¿no? Platos con transfer, la técnica de transferencia. Y botellas de todos los estilos que se les ocurra, desde la más chiquita a la más grande. Bueno, les quería tener un pantallazo más o menos de lo que fue el trabajo de Moreno 550 con el grupo Dama. Ahora sí, la parte que más me interesa contarles, que es la menos conocida, que es el laboratorio y el depósito. El laboratorio, como les decía hoy, no el laboratorio con el material que encontramos en el campo, sino el trabajo del arqueólogo dentro de, por ejemplo, un museo, ¿no? Bueno, yo en el 2013 empecé a trabajar en el depósito, a colaborar en el depósito 25, donde Ana es la directora, que maneja todas las colecciones históricas del museo de ese depósito. Junto con Ron Villambialuca me acerqué y formé parte de un equipo. Cosa que es fundamental para mí en todas las etapas de la enseñanza, fomentar el trabajo en equipo, porque eso permite sentirse. Pertenecer a, y aparte, intercambio de saberes, ¿no? Es fundamental. Depósito 25. ¿De qué nos encargamos en el depósito? ¿Cuál es el trabajo del arqueólogo, por ejemplo, en un museo? El depósito 25 está dentro del Museo de La Plata. ¿De qué nos encargamos? De la restauración física e histórica de las colecciones, de cualquier de las piezas que se encuentran, ya pueden ser calcos, colecciones. Históricas, ¿a qué me refiero con colecciones históricas? A las colecciones que se solía realizar antes, cómo se formaban los museos, que a partir de coleccionistas o investigadores que traían toda la colección al museo para ser expuesta. Algunas de esas siguen en las mismas condiciones que inicialmente cuando fueron ingresadas al museo, ¿no? Esta foto que estoy poniendo acá abajo es cuando con Julieta Pellicciari hicimos la restauración de un calco histórico. ¿Un calco qué es? Un calco es, digamos, una imitación, para que entiendan los chicos,
de la pieza real, posiblemente a veces en otra escala, pero lo que tiene es suma importancia porque por ahí esa pieza, como pasó en este momento, que es la Estela Chavín, bueno, en un terremoto que hubo, se fracturó la original, digamos, el calco este fue hecho previamente, entonces tenemos un calco con la estructura inicial. Bueno, se los cuento así rápido porque esa es la importancia de los calcos. Uno dice, ¿qué va a ser un calco de yeso? Bueno, antes se hacía eso, se pedían calcos para tener un similar a la pieza. La Puerta del Sol también tenemos en el museo, que también fue restaurada por parte de nuestro equipo, que es espectacular. Les invito a que entren a la página del museo también para poder chusmear todo lo que hay. A los chicos les va a encantar. Como decía Mauri, quien no ha quedado embelesado con el Museo de la Plata, me imagino que cualquier otro museo, ¿no? Pero yo iba al Bosque Animal a jugando los juegos y yo me iba al museo solo. Bueno, restauración física e histórica, acondicionamiento y puesta en valor de colecciones y materiales, es más o menos lo que venía comentando. Es esto de, por ahí, todas las piezas no están enteras, o por ahí se han guardado rotas o se rompieron el camino. El depósito, cuando Ana empezó a trabajar, era un cúmulo de cualquier cosa, estaba abandonado y lo que logró es que esté abierto al público, a los investigadores. Que vienen, trabajan con las piezas, las ubican, las pueden trabajar con tranquilidad dentro del depósito, en un ámbito de trabajo, de investigación. Y a su vez, lo que queríamos, el objetivo era que el conocimiento o la información que tenemos sobre esa colección histórica, que solamente era por ahí una hoja en un libro de actas, esos viejos escritos a mano, con una contabilidad de cuántas piezas eran y una descripción mínima, pase a tener mayor información, que es la que el investigador que toca esas piezas presenta en un artículo. Entonces, ese artículo se incorpora a la historia de esa colección o de esa pieza. Identificación de daño biológico y antropofauna asociada. Esto, por ejemplo, ¿a qué se explica? Esto es interdisciplinario. Roxana Mariani, su entomóloga que trabaja con nosotros hace un montón. Es una genia con respecto a lo que son insectos asociados al registro arqueológico, a las colecciones, de aquellos insectos que vinieron con la colección y esos insectos que se incorporaron a la colección, porque no nos olvidemos que todos los depósitos son como un microclima, un medio ambiente, en donde se afectan a todas las piezas por igual. Entonces, bueno, en estas épocas de pandemia hubo que hacer toda una movida, cambiar el paradigma de lo que es. Porque al no poder estar ahí, los depósitos se empiezan a desarrollar organismos que estaban controlados y que ahora no tienen ese control. Bueno, entonces va a haber todo un nuevo desafío a futuro. Bueno, y por ejemplo, uno de los trabajos que hicieron es los piojos estaban asociados a piojos o polillas. Yo no soy experto en las. Los nombres científicos asociados a plumarios, telares, a todo tejido orgánico, ¿no? También hacemos análisis interdisciplinario de colecciones arqueológicas. Bueno, Roxana, entomóloga. Topografía y registro fotográfico, pues, bueno, fotográfico de las colecciones. Las fotos que se tomaban antes eran pocas. No era lo mismo el laburo que era tener una colección digital, o sea, había que imprimirlas, en realidad revelarlas, y ahora lo que nos permite es hacer muestras constantes y actualizar la base de datos para tener un registro de las piezas, cómo están y cómo se ingresan en el fichaje hoy en día, ¿no? Bien actualizado. Ya está Ana en el depósito con más de cuatro estantes de urnas gigantes, si no me equivoco, ahí estamos en todo lo que es la conexión Moreno. Y bueno, también está la parte de digitalización, ¿no? Que esto de para nosotros es fundamental, y de datos históricos e incorporación de nuevos. Y todo esto que se encontraba en los libros, en las actas de ingreso, la información de las fichas, poder digitalizarlo. Tener información al resguardo del biodeterioro, que es la degradación de estos materiales como el papel, el cartón, poder tenerlo informatizado
y a su vez cumplir con los requerimientos que son el fichaje del RENICO, del NAPEL, ¿no? De todos los organismos que se encargan de la contabilidad o del registro de todas las colecciones. Y obviamente elaboramos proyectos y artículos científicos y de divulgación, obviamente. Bueno, así estaba el museo, el depósito, cuando llegó Ana. Me parece que estaba peor, acá Ana ya lo había acomodado. Y esto también forma parte de lo que hace el arqueólogo, porque aquellos que éramos el equipo constante en el depósito, no íbamos solamente a ver una colección, sino que lo que hacíamos era el manejo de las colecciones históricas que ya pertenecían a ese depósito. El biodeterioro, acá vemos las bolsas que están podridas, los papeles comidos, y en soportes que no eran aptos, de cartón, que se van degradando con el tiempo, y el desuso también. Entonces la primera etapa fue cambiarlo a todo libre de ácido y en condiciones en donde las piezas estuvieran al resguardo y al acceso con su correcto etiquetado. Todavía vemos sobre este costado, vemos todavía los estantes de madera y después, bueno, hicimos una evolución a las estanterías de tipo casi industrial, que también permiten a que ese biodeterioro esté controlado, ¿no? Y que las piezas estén mejor expuestas también. Acá unas fotitas para ver cómo está el depo en este momento. El trabajo que se hace en la parte de restauración. Esa es otra de las actividades que le había comentado. Como una pieza no solo está protegida, sino también está al acceso del investigador que puede venir y seguir desarrollándola, si no pasan a ser un centro de acumulación y no tiene sentido. Bueno, no podemos, antes de las actividades, hablar un poquito de lo que es el patrimonio, que es de todo esto que venimos hablando. Lo que hace el arqueólogo es encontrar patrimonio ¿cómo se llama? Y rescatarlo. Bueno, en nuestro caso, la ley de patrimonio es la 25743, que es la misma que la otra vez Mauri hablaba con respecto a la paleontológica, que habla sobre, bueno, se llama sobre la ley de protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, que articula con las normas y ordenanzas particulares de cada provincia y localidad. Acá quería hacer algo breve porque está complicado por ahí que patrimonio no sea simplemente una palabra. O sea, cuando hablamos en el cole sobre patrimonio y cómo protegerlo entre todos, lo puse así como frase porque que no quede solamente en una frase, sino que, bueno, lo que estaría bueno que se comprenda, que los chicos internalicen este patrimonio. Son todos los bienes que nos pertenecen, o sea, como es que es propio, que nos dan sentido de pertenencia y que nos identifican, que nos conectan con nuestra historia. ¿A qué me refiero? Porque es difícil poner al mismo nivel de análisis y valoración objetos o artefactos, esculturas, obras, edificios, textiles, cerámicas, bueno, todos los objetos que vimos viendo hasta recién, cuando son de tiempos tan raros, cuando por ahí llama mucho más la atención, no sé, el Partenón, a un pedazo de losa que podemos encontrar, ¿no? Pero más allá de esas diferencias, pensemos que aquellos, por ejemplo, cuando están aquellos, las diferencias estas que se producen con el patrimonio, aquellos objetos que se encuentran en guarda y aquellos que no, que están a la intemperie, en una plaza. Automáticamente uno piensa, o yo pensaba, o por lo menos la sensación era de que el que está guardado tiene más valor, el de afuera no tanto. Y bueno, están expuestos a lo que es el vandalismo, ¿no? el clima, digamos. Me fui. Entonces lo que me gustaría por ahí era que se me ocurre que lo más sencillo para probarlo es con ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, esto
esto de de sentirse de pertenencia. Me refiero a que, por ejemplo, si a un chico, a uno de los chicos vos le preguntás en el cole, decime qué objeto caracteriza, no sé, el comedor de tus abuelos o la plaza a la que siempre vas a jugar. Por ejemplo, preguntan a la Plaza Morón, van a decir las cuatro fuentes que figuran, ¿no? Hablando de esculturas o algo de eso. Bueno, eso es lo que conecta directamente, o sea, hace sentido de referencia, de pertenencia a cierto lugar. Bueno, más o menos por ahí, para mí es la parte más práctica para hacer bajar la idea de patrimonio y que realmente se valorice en el colegio, ¿no? No quiero extender mucho más porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a hablar de las actividades. No sé, Tomás, si querés alguna pregunta que por ahí va surgiendo, si no, entro a las actividades directamente. No, no, muchos comentarios, muchos agradecimientos, ninguna pregunta puntual, algunas las fui saldando yo, así que podemos seguir. Quedan 10 minutitos ahí para meternos con las actividades y ya hacer el cierre. Dale. Las actividades que se me ocurrieron fue básicamente para, en estos momentos de pandemia, que este taller tenga algo práctico, que le dé soluciones a los profes que por ahí tienen que bajar actividades nuevas. Primero sacar el miedo, porque la arqueología, si nos ponemos a pensar, está mucho más metida en lo que es la currícula escolar que lo que uno piensa. Nosotros utilizamos muchísimas de las herramientas que uno cuando es chico se pregunta, ¿para qué? ¿Qué me están haciendo estudiar esto? O sea, lo escucho hoy con mi hijo que protesta por lo mismo. Y por ahí, uno de los artilugios, una herramienta que me parece muy, muy buena, es al momento de tocar un tema, referenciarlo, en qué carrera se utiliza. Entonces, de esa manera, se genera una conexión directa del objetivo o el para qué, o por lo menos responder de alguna manera, y bueno, es un dato, ¿no? Pero está bueno para conectar. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos que fichar todo el material, utilizamos muchísimo la geometría para explicar las formas de una cerámica, por ejemplo, o la química para los aspectos de la masa de la arcilla. Los métodos de datación, los procesos físicos de los objetos cuando están enterrados y cuando son expuestos. Los hechos históricos, o sea, poder llevar la cabeza de los chicos a pensar las cosas cotidianas que ocurrían cuando, por ejemplo, nos hacen acordar las fechas patrias o las efemérides, pensarlo desde el lado de qué es lo que hacía la gente, cómo se preparaba para esos momentos, ¿no? Cómo era la vida en esas épocas, hacer conexión directa. Porque esto es chiquito, pero yo sé que en este momento se están dando temas que antes cuando yo iba al colegio no se daban, que por ejemplo, todo lo que es la evolución del género Homo, Australopithecus, diferentes especies, desde el Habilis, el Erectus, hasta el Homo sapiens, el poblamiento americano, las glaciaciones, los procesos de domesticación, que todo eso antes no se daba, y ahora está bueno por ahí explicarles, desde la arqueología estoy hablando, porque no me puedo meter en otras áreas, pero por ejemplo, los cambios tecnológicos que van asociados a cada uno de esos procesos. Por ejemplo, se me ocurre que son esas herramientas, las armas, los modos de vida que estaban asociados, que se reflejan en los objetos creados por el hombre, y que esos procesos en general se generaban estos cambios por los cambios tecnológicos, ¿no? Pero bueno, eso es una idea que se me ocurrió ahora mientras hablamos. Bueno, recomendación del taller de Mauricio, porque lo que yo les voy a proponer, o sea, para que vean la charla anterior, es parecido, pero bueno, vamos a armar nuestro propio registro fósil, registro fósil, me quedé con el de Mauricio, no, nuestro registro arqueológico. Bueno, vamos a necesitar, vamos a simular nuestro pozo de descarte pensando en que en la arqueología urbana, el recolector de basura, recién aparece el tratamiento de la basura a mediados del siglo XIX en adelante. XIX. Bueno, vamos a necesitar algunas tapitas, bolitas, botones, cosas chiquitas, monedas, fragmentos, pedazos de juguete. Si puede ser que te las dé alguien encubiertas en un papel de servilleta mojado, cosa de que tome la forma pero no sepas qué es.
tierra para armar mazacotes de barro, como hacíamos antes, no sé si los chicos saben lo que es eso, pero bueno, es ir a cualquier patio, a la rambla, a la vereda, y juntar tierra de los canteros y hacer bolas, tierra con un poco de agua, o plastilina, o arcilla, yeso, en el caso de que tengan en casa, alguna o todas, cada una va a ser una capa. Un recipiente descartable, que son esos tapers que mamá tiene seguramente abajo de la cocina, o la abuela, y nunca usan ese que está allá atrás de todo, se puede utilizar, o un pote de helado, en ese caso, es al pote de helado, le agregaremos otra capa del estrato más. Y bueno, lo que vamos a hacer es incorporar este objeto adentro de el barro, o la plastilina, o la arcilla, como ya le dije, una o todas, ¿no? Hasta formar dentro del envase o una simple bola, dejarlo secar unos días, y bueno, comenzar a hacer de cuenta que estamos excavando usando las herramientas, bueno, cualquier cosa que no tenga filo, por ejemplo, los mangos de las cucharas, palillos de brochet, pinceles, cepillos de diente, todo eso que sirva para ser abrasivo y sacando capitas, hasta descubrir qué es lo que le habían dado envuelto en el papel. Yo sé que los papás por ahí no me van a querer mucho en este momento porque es una actividad que lleva mucho dependencia de los familiares, pero bueno, a veces está bueno no solo para el cole, sino también para hacer participar a la familia en este momento de virtualidad. Otra actividad antes que se me corte. Hacer réplicas con los mismos materiales, arcilla, barro, plastilina o masa de sal, que eso también sé que en la primaria por ahí se nos enseña a hacer, o papel maché, que es plasticola con rollo de cocina, papel higiénico, o papel de diario, papel de descarte, hidratarlo bien y se puede dar forma y hacer réplicas de alguna imagen que busquemos en internet para que puedan hacer. Y actividades que integran varias áreas, como por ejemplo la búsqueda de un sitio arqueológico, esto por ahí pasa para lo que es la secundaria. Un sitio arqueológico de Argentina. También puede ser no solo de Argentina, sino de afuera, pero bueno, busquemos cosas que no conozcamos dentro de nuestro país y podemos desarrollar una ficha donde registremos todos los datos que nos ocurran, como, bueno, desde los generales, como son dónde queda, provincia, latitud, si la podemos hacer, quién investiga o quién lo investigó el sitio, cuándo fue descubierto. Imágenes, referencias cronológicas y culturales. No se olviden que la arqueología, si algo la caracteriza, es que tiene un manejo de fuentes amplísimo y que todo sirve para recontextualizar de lo que estamos hablando. Y después, esta me parece muy interesante, que por ahí la podemos hacer sin mucho esfuerzo y hacer parte de la familia, que es pedir a los integrantes más grandes de la familia un objeto que se encuentra en la casa o en la familia hace muchos años, por ejemplo, ese típico plato de pared que está siempre cuando entramos en la tía abuela o en el abuelo, un adorno, una botella, que forma parte del paisaje, nadie le da mucha bolilla, una herramienta muy vieja que fue heredada del abuelo o de la abuela, y buscarle, si tiene posibilidades de encontrar alguna marca, algo que la caracterice, usar los buscadores de internet, son fundamentales, no se olviden que es importantísimo, los motores de búsqueda. Pero también el traductor, buscar en otros idiomas, que eso es una herramienta bárbara y te trae información por ahí. A veces hay más afuera información de lo nuestro que en las páginas locales, y está bueno siempre complementarlo con la mirada de afuera. Bueno, y hacerlo mismo como si fuera un registro, buscarle todas las referencias, contextualizarlo, dibujarlo, medirlo y hacer una ficha, que es lo que hacemos nosotros cuando encontramos esos objetos. ¿Cómo articular con el cole? Bueno, todo esto que vinimos diciendo se puede resumir en lo que es la transdisciplinaridad. O sea, esto que les decía que la arqueología, yo hablo de la arqueología, no me puedo meter en las otras ciencias o disciplinas, utiliza todo lo que está en el colegio y eso permite que a futuro, en la secundaria, cuando se hacen los cálculos, la literatura, poder incorporar, por ejemplo, textos que sean de divulgación en lengua y literatura o ciencias sociales, que haya una comprensión mayor de texto, va a servir muchísimo para que los chicos cuando pasen a la etapa de la universidad, si es que lo desean hacer y si pueden hacerlo, la articulación sea mucho más sencilla, ese pasaje no fuera un golpazo, y está bueno poder analizar, ¿no?, los textos y tener herramientas
saber utilizar todas las fuentes para buscar información y solamente quedarse con lo que dice el manual, que por ahí es específico y escueto, y bueno, hay que inyectar eso para buscar más de lo que dice ahí. Como resumen, la arqueología es una disciplina integradora y de exploración. O sea, el descubrir es lo que a los chicos los atrae, y el explorar es la forma de poder generar descubrimientos. Y una pequeña frase para el final, que me parece que la arqueología fomenta el trabajo en grupo e interdisciplinario, es aprendizaje por descubrimiento, emplea todo tipo de fuente de investigación y genera compromiso con el patrimonio, entre varias cosas más. La mamá de Ana lo también puso un comentario en Facebook y tiene toda la razón, y es que bueno, estos tipos de talleres en la escuela son espacios que deben ser lugares donde, no te digo obligatorios, pero tendría que ser mucho menos no común, porque es donde se siembran las vocaciones. Entonces, ante estas cosas, ante lo diferente y ante el desconocimiento y el nuevo conocimiento, los chicos se copan de otra manera. Así que bueno, espero que les haya ayudado. Muchas gracias. Matías, muchísimas gracias por este rato, por esta posibilidad por favor, gracias a ustedes. De acercarnos a estos contenidos desde distintas miradas, que es un poco la idea del ciclo. Le agradezco a todos y a todas las que pudieron seguirnos. Después lo vas a ver, que hay un montón de comentarios desde muchísimos lugares del país. Creo que tenés a tu público platense ahí que te está siguiendo también. Me extorsionaron, padre. Aprovecho para agradecerle a todos y a todas los que nos siguieron durante la charla, para invitarlos al jueves que viene. Va a estar un investigador de Tandil, Maximiliano Zuccarino, para hablarnos un poco de historia y cómo reactualizar constantemente la historia y cómo ligarla con nuestro presente y el impacto que los desarrollos históricos tienen en nuestro presente, indudablemente, y que de alguna manera se liga también con todo lo que nos estuvo contando Matías. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene. Te agradecemos, Matías. No sé si quieres hacer algún cierre más. No, simplemente agradecerles por el espacio. Me parece buenísimo poder compartir esto. También es un desafío plantearse estas situaciones en este momento. Nuevas alternativas, pero ya te digo que para mí me hubiera encantado que yo me puse en el lugar de los chicos estando con el profe, que me hubiera encantado, por ejemplo, que a mí me contaran sobre lo que hay después de la escuela, ¿no? ¿Para qué sirven un montón de cosas que en la escuela? Eso fomenta mayor interés por ahí en algunos temas que terminan siendo un poco por ahí aburridos y rutinarios, y los chicos se copan más cuando uno le da ejemplo de para qué te va a servir. A raíz, por ejemplo, invitando a un profe como están haciendo en este momento, me parece recontra válido dar ejemplos de cómo son estas carreras que por ahí no son muy conocidas, o sí, pero bueno, otro tipo de información. Me parece genial. Bueno, entonces con eso cerramos. Muchísimas gracias, Matías. Nos encontramos el jueves que viene, y para los que consultaban las charlas, esta y todas las anteriores y todas las que vendrán, quedan alojadas en la página, en el Facebook, así que también pueden revisarlas ahí o compartirlas en el caso que así lo deseen, y a vos, Matías, te quedan como material. Así que muchísimas gracias y nos encontramos entonces el jueves que viene. Buenísimo, hasta luego.